La Escuela de Arte Manuel Belgrano, dependiente de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú, colaborará con la Escuela número 13 Paula Albarracín de Sarmiento. La profesora Mariela Miranda orientará en dos clases intensivas a los alumnos de dichos cursos para la elaboración de ilustraciones que posteriormente serán evaluadas y seleccionadas para integrar la Constitución Provincial Ilustrada. La Escuela Municipal de Arte Manuel Belgrano, por disposición de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo de la Municipalidad de Maipú, está colaborando con un proyecto importante que han recibido directivos y alumnos de la Escuela número 13, Paula Albarracín de Sarmiento, y que consiste en realizar ilustraciones que luego serán sometidas a evaluación y selección para realizar lo que se llama la Constitución Provincial Ilustrada. Este es un proyecto que surge desde la Secretaría Legal y Técnica de la Provincia de Buenos Aires, en conjunto con la Dirección de Cultura y Educación Provincial, destinado a escuelas públicas, a 25 escuelas públicas de la provincia. Y bueno, entre la seleccionada por la Región 18 es la Escuela número 13. En virtud de este proyecto tan importante al cual fueron convocados, la escuela tiene la posibilidad de colaborar con la orientación que les da la profesora Mariela Miranda los días miércoles. Ellos tienen una fecha de entrega del trabajo que es el 7 de noviembre, así que se han dispuesto a trabajar de manera intensiva dos miércoles, que son los días que viene la profesora de Mar del Plata. Comenzó este miércoles 29 y va a continuar, Dios mediante, el miércoles 5 de noviembre. Ella ya ha estado trabajando con los grupos de cuarto, quinto y sexto años del segundo ciclo del nivel primario y bueno, realmente muy, muy contenta con la disposición de los chicos, con la apertura. Ya ellos sabían sobre qué artículo se trabaja, que es el número 59 de la Constitución Provincial. Así que lo que ha hecho la profesora es orientarlos acerca de la ilustración alusiva a este artículo. Ella propuso trabajar en principio con los materiales que tuviesen los chicos. Hay un determinado formato para la ilustración y los ha orientado en cuanto a las técnicas de dibujo, que realmente los chicos no tienen. Así que en principio han trabajado con los elementos que tenían ellos y se ha orientado en la última parte del taller a lo que es dibujo exclusivamente. En este sentido han trabajado con lápiz, así que se culminará, vuelvo a repetir, el miércoles 5, ya con los bocetos ya más adelantados y que se enviarán a La Plata. Sí, este proyecto surge a raíz de cumplirse los 20 años de la reforma de la Constitución. La reforma de la Constitución Nacional fue en el año 1994 y como consecuencia de esa reforma, las constituciones provinciales sufrieron estas modificaciones en ese sentido. Entonces, el motivo es que se cumplen 20 años de la reforma de la Constitución y se plantearon entonces realizar esta Constitución Provincial Ilustrada. De la Región 18, la Escuela número 13 es la que va a participar con la ilustración del artículo 59. Según la profesora, hay varios grupos que ya han trabajado y bueno, son ellos los que elevarán a La Plata los trabajos para que sean seleccionados. Sí, ellos tienen planteado el 7 de noviembre como entrega de los trabajos. Todo llega a la Secretaría Legal y Técnica de la Provincia de Buenos Aires.
La fecha la tienen los directivos de la escuela número 13 y también se hará una exposición con los trabajos realizados.